Así empieza nuestra exploración, bueno, en Gándara, que es la escuela de San José. Este es el convento que utilizaban para, bueno, seguramente estudiar de la palabra, donde estaban las monjas, los curas, enseñaban. Este es un aljibe. Y bueno, y es una edificación grandísima. Miren lo que es. Bueno, y está todo abandonado. Este lugar está todo tapiado porque, bueno, ¿por dónde arrancar, no? Está todo tapiado porque sufrió de muchísimo vandalismo. Nosotros ya tenemos una exploración de este lugar, pero nosotros vinimos de noche y a las 3 de la madrugada vinimos con Wally. Miren lo que es esto. Esto sería como un escenario y está todo ya como destruido. Se ha caído todo. Y una de las cosas que me había llamado la atención cuando vine de noche es esta planta, que es como si fuera pelo, pero es como una raíz, no sé, es medio raro. Así que me estaba contando Estela que en este lugar festejó un compromiso, fue madrina y su marido fue también el padrino de boda o de compromiso. A ver acá. Convento San José funcionó como el seminario menor, filosofado, noviciado y teologado. La fundación de este lugar se verificó el 25 de noviembre de 1939. Los primeros seminaristas llegaron entre marzo y abril de ese mismo año. Son lugares que se encuentran en muy buen estado, ¿no? Acá tenemos alfombrita. El convento fue diseñado por el arquitecto Alejandro Bustillo y donado por la señora Manuela Nevares de Monasterio. Mirá lo que es esto. Y miren esto, ¿por qué? ¿Con qué necesidad vinieron a romper estos vidrios? Porque vinieron a tirar piedras, ¿ves? Ahí están las piedras. Es increíble que vengan a hacer estas cosas, sinceramente. Se inauguró el 21 de abril de 1940. Gándara cerró como seminario en 1954 y el cierre definitivo y posterior venta se produjo el 17 de abril de 1974. Bueno, la vez que vinimos de noche, no se veía absolutamente nada. Bueno, pero ahora tenemos la oportunidad de explorar de día, que era algo que quería hacer, porque como que me había quedado pendiente este lugar, porque yo vine de noche, se escuchaban muchos ruidos también. Y eran las 3 de la madrugada, llovía a cántaros y nada, empezamos a escuchar ruido por todos lados. Ya estábamos medio sugestionados y bueno, nos fuimos. Pero lo recorrimos, lo exploramos todo al lugar. Acá grafitis. Mucha gente me pregunta qué pienso yo de los grafitis en lugares abandonados. Y ustedes vean esto y díganme ustedes qué piensan ahí en los comentarios, a ver si está bueno un lugar tan histórico que tenga grafitis sin sentidos. ¿Ves? Vienen a romper todo, a destruir unos baños. Ahí cae otro graffiti. ¿Ves? Miren. Qué asco la carne. Está bueno el mensaje porque la verdad que no sé qué carne, si la carne espiritual, no sé si la carne de uno o la carne que uno come. Bueno, pero esto, ¿por qué viniste a hacerlo acá? Es una macana. Bueno, acá tenemos otro salón. Tenemos escritura, esto seguramente viene la gente. Bueno, tenemos del 2016.
Este era un pizarrón, acá donde daban clases, acá donde ponían las tizas, pizarrones, seguramente acá habían chicos, catequesis. Miren lo que son estos ventanales, me encantan. Miren, una ventana. Estas ventanas también rompen los vidrios, hace que entren el... Miren lo que es esto. Tremendo. Tuve que cambiar la memoria. Pero miren, acá yo me acuerdo de la primera vez que vine. Esto tenía una placa que hoy en día ya no están más. Tenían como una frase que hoy en día no está más. Bueno, seguimos la exploración. Miren, acá tenemos un cuadrito. Bueno, hay cosas que a mí siempre me dicen, ¿por qué no vas de noche a los lugares abandonados? Este lugar yo ya vine de noche y la verdad que lo disfruté, pero no lo disfruté tanto, la verdad, porque no se veía nada. Y ahora estoy viendo muchos detalles que si no hay luz, no lo podés ver. Esta escritura... Bueno, esto está en un pizarrón, como que no molesta porque no están dañando al lugar. Pero cuando haces un graffiti... Miren estos pupitres. Seguramente acá tenía una base en donde guardaban las cosas útiles. Miren esta silla, está espectacular para sacarle una foto. Bueno. Miren, acá está todo podrido, debe ser que hay una gotera acá o algo. Son unos salones gigantes. Imagínense este lugar en funcionamiento, lo que habrá sido, ¿no? Espectacular. Bueno, creo que por acá empezamos nosotros. Está el aljibe. Miren, yo me acuerdo algo patente que yo le dije en el video anterior. Acá había una bomba de agua que en mi casa yo tengo una bomba de agua. Y en el video anterior, que era de noche, yo dije, ¿alguno tiene alguna bomba todavía en su casa? Y acá ya se la robaron. Es una locura. Es una locura. Se robaron una bomba. O sea, ya es sin medida lo que vienen a hacer acá. Una cosa que vengas y te hagas un graffiti, bueno, pero ya te estás llevando de todo, chabón. Esto debe ser que unos baños. Bueno, y acá debe ser que la cocina que conectaba debe ser como a una antecocina. Y bueno, y por acá te pasaban la comida. Entonces seguramente era un comedor. Bueno, y está en la cocina. Miren qué es esto. Y acá es donde tapiaron, ¿ves? Esto del otro lado está tapiado. Porque bueno, ya seguramente no daba más. La gente está asustada. La gente del pueblo se asusta porque no saben con qué se van a encontrar, la verdad. No saben. Miren lo que es esto. Tremenda cocina antigua. Acá la habrán cocinado para... Me estaban diciendo que vivían monjas. Así que bueno, acá en donde ellos pasaban todo el día. Otra vez escrituras. Bueno, acá podemos ver que dice cacerola número 42, hervidor. ¿Qué más? También hervidor. Bueno, cada cosa tenía su lugar. Y acá tenemos una tapa de cocina.
Y esta es una mesa de mármol. Bueno, y acá podemos ver que también hay unos números de emergencia. Podemos ver. A ver si se ven. Ahí están. Bueno, la cara de Jesucristo. Bueno, creo que ya recorrimos. Acá volvimos. Le voy a mostrar un pantallazo porque seguramente a esto lo voy a mostrar en otro video. Pero bueno, acá yo le voy a contar algo. Cuando vine la primera vez de noche, a esta puerta yo no la pude abrir. Estábamos intentando abrirla con Wally y era la que te da a la iglesia. ¿Ves? ¿Ves que te da a la iglesia? Y ahí tenés el altar. ¿Ves? Bueno, y yo recién me subí al campanar. Pero bueno, esto lo van a ver en otro video. Y bueno, y acá sigue, ¿eh? Una construcción inmensa. No. Cuando es así, ¿no? ¿Por dónde arrancar, no? Me están diciendo que 72 habitaciones son las que están acá arriba. Tenemos una silla. La habitación 28, seguramente ahí iba el nombre de quien habitaba. Bueno, estas son todas habitaciones vacías. Esto hace que la casa se arruine, ¿eh? Que el lugar se arruine. Hoy andamos allá en el campanar. Vamos a cerrarla. Vamos a tratar de... Mirá. La cerramos para que no se estropee más el lugar. Son todas habitaciones vacías estas. A ver, es que hay otra. Wow. No, ¿y acá qué hicieron? Pero acá se... ¿Qué hicieron acá? Acá ya le faltan las hojas a la ventana. Habitación 25. Bueno, acá tenemos unos baños. Wow. Sigamos. Bueno, habitaciones, todo habitaciones. Seguimos. Todas habitaciones iguales. Es muy loco. ¿Qué hace esta silla acá, no? Bueno, si no, vamos a ver. Todas habitaciones. Seguimos. A ver. Son dos habitaciones, acá hay una silla mirando para la ventana en la oscuridad. Y yo trato de meterme a todas las habitaciones siempre, porque bueno, capaz que en alguna encontramos algo raro, ¿no? Siempre pensamos que está todo vacío y capaz que no. Cada tanto también le voy a hacer una vista al patio central. Qué loco. Otra habitación. Bueno,
Y acá hay como un altillo. A ver. La vez que vine de noche no vine para acá. Uy, ¿esto qué es? En realidad sí vine, pero no me subí allá arriba, así que a ver qué hay. Todo lo estoy haciendo con una mano. ¡Au! Un altillo. Aparentemente, a simple vista, no hay nada. Está todo vacío, está el techo acá roto. Por acá entra agua. Vamos a bajar. ¿Cómo hacer para bajar con dos manos? Estoy con una mano en la cámara, con la otra mano. Yo siempre tratándome de subir a todos lados, no puedo conmigo. Bueno, acá muchas camas. ¿Qué es esto? A ver. ¿Ve? Estas cosas me encantan porque son como recuerdos. Mirá, dice Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios. Muy bien. Siempre la gloria para Dios. Bueno, sigamos. Miren lo que es este pasillo, es tremendo. Bueno, acá ya tenemos la habitación. Es lo que le digo, ¿eh? Justo es lo que yo estaba viendo, la ruptura esa en el techo. Y está haciendo esto. Y seguramente acá da a ver, ¿cómo es? Al salón ese, que parece un escenario. Están las mismas plantas. Es raro que esta puerta de vidrio siga entera todavía. Bueno, y esta escalera es la que da seguramente al frente del monasterio. Claro, sí. Esto da al frente de la puerta de entrada del monasterio. Y acá todas las habitaciones aparentemente son iguales. Bueno, acá encontramos una con una bacha. Y miren esto, Lucy y Seba. Bueno, yo soy Seba, pero no conozco a ninguna Lucy. Pero lo vi en varios abandonos. Lo vi en el Palacio Tamendi. Y no me acuerdo en dónde más. Y yo digo, estos chabones dejan su firma. Mirá si yo pongo mi firma a todos los lugares que voy, ¿no? Una locura. No, chicos, no lo hagan más. A ver. Wow. Le quiero contar algo porque hace un tiempito fui a la escuela Hogar Evita como por décima vez. Ah, mirá, acá tenemos un techo. Fui al hogar Escuela Evita como por décima vez. Y yo en una madera, que no era original del lugar, era una ventana y estaban abiertas las ventanas. Y había una madera que no era original del lugar, ¿no? Y yo con tiza, por hacerme el canchero, con tiza había escrito Urbex Yamam. Y resulta que me llegó un mensaje de una persona diciendo: vos que te haces el explorador urbano, anda bardeándome. Me dijo: andás escribiendo los lugares, ¿cómo vas a escribir con tiza? Y yo le dije: escribí con tiza en un lugar, vendría a ser que en una madera que no era original del lugar, y con tiza, en una ventana que da afuera. Y nada, yo le dije, pero es tiza, no, ahí no es una pintura, un graffiti que no se borra nunca más. Eso va a venir una lluvia y va a desaparecer, ¿viste? Pero bueno, yo le trato de hablar a la gente
Que bueno, eso no lo voy a hacer más porque ofendió. Así que ahora me hice unas tarjetitas en donde está el código QR, que cualquiera que lo encuentre, bueno, puede entrar directamente a mi canal. Creo que bastante bien recorrimos el lugar, lo exploramos todo, porque bueno, si bajamos en esta escalera, vamos a dar cuenta que es por donde fue que arrancamos todo. Miren, yo estoy súper contento y súper agradecido por estar acá. No a cualquiera lo dejan entrar con autorización y poder hacer lo que quiero, porque estoy solo y aún así estoy solo y no rompo un vidrio, no escribo las cosas. Es como que me gané un poquito eso de que me dejen entrar a lugares que no dejan entrar a nadie, porque bueno, hago las cosas con cuidado, con respeto, que es lo primordial, ¿no? Así que bueno, esto desde acá más o menos me voy a ir retirando y despidiendo de este lugar, porque esto recorrí Gándara, recorrí el pueblo y recorrí también el San José, recorrí la iglesia que no había recorrido nunca, así que nada, estoy súper súper feliz, estoy en un éxtasis. Y hay un silencio hermoso. Bueno, gente, hasta acá me voy a despedir de este video. Y no me quisiera despedir nunca, pero tengo ganas de ir a sacar un par de fotos que vi, un par de lugares increíbles. Así que, bueno, hasta acá llegó el video. Y si no te suscribiste al canal, suscríbete por favor, porque yo sé que hay mucha gente que ve los videos que no están suscritas, que me doy cuenta porque están viendo mucho los videos, pero no se suscriben, por ahí no saben cómo, aprietan el botón y me van a ayudar mucho a mí, porque yo estoy esto para mí es un arte y quiero que se expanda y que vean el laburo que vengo haciendo, no por la fama, sino por solo el hecho de respetar estos lugares, de contar su historia, de mostrar el patrimonio que tenemos. Así que bueno, gente, no se olviden de suscribirse. Los dejo. Hasta la próxima. Chau, chau. Bless.